cumple. El proyecto que buscaba extender el postnatal por el tiempo que dure este estado de emergencia. El futuro de la iniciativa se va a discutir en una comisión mixta y ha generado discusiones incluso dentro del propio oficialismo. Vamos a conversar al respecto con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Senador, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Muy bien. Senador, ha tenido usted un intercambio a través de redes sociales con el senador Manuel José Osandón, acusándolo de populista por haber votado a favor de la admisibilidad de este proyecto. ¿Por qué? Bueno, Daniel, a mí me impresiona incluso que tenga que ser uno el que lo diga. Yo esperaría del periodismo de todo Chile que cuando alguien viola la Constitución, imagínese por un segundo, Daniel, que el presidente de la República, cuando el Congreso le dijera que no a un proyecto igual que este o cualquier otro, el presidente diga, ¿sabe qué más? Me da lo mismo, porque me gusta, lo voy a hacer igual. La gracia de las democracias, a diferencia de las dictaduras, es que las distintas autoridades no se mandan solas, están obligadas a respetar las reglas del juego. Y en este caso en particular, he visto muchas noticias falsas. Lo que se votó no fue el proyecto postnatal, proyecto que yo comparto absolutamente, sino lo que se votó fue la admisibilidad del mismo. Y el populismo de algunos, de simplemente por querer aparecer en Twitter con más likes o con más retweets y tratar de hacerse los buenos frente al resto y están dispuestos a no respetar su juramento frente a la Constitución, a mí me parece realmente lamentable y vergonzoso. Por eso me dio mucha pena que además un senador de mi sector, como el senador Osandón, haya caído en este nivel de populismo. Y respeto mucho a otros senadores de la oposición, como Carolina Goich, como el mismo senador Quintana, que sabiendo que se iban a exponer frente a las redes sociales, que solamente buscan lo inmediato y no se dan cuenta de la importancia de cuidar nuestra democracia, estuvieron dispuestos a respetar su juramento y a ser serios y no caer en el populismo que desgraciadamente también está dentro de Chile Vamos. Senador, precisamente dentro de Chile Vamos se ha dado una conversación sobre qué hacer con estos proyectos inconstitucionales y había surgido la idea de generar un protocolo interno que incluso podía tener sanciones para los parlamentarios que lo incumplieran, que pudieran ser, evitarse que pudieran ser nuevamente candidatos si es que incumplían estos protocolos y presentaban o apoyaban proyectos que fueran inconstitucionales. ¿Usted respalda ese protocolo y respalda esas eventuales sanciones? No solamente lo respaldo, me tocó escribir ese protocolo y proponérselo al resto de los jefes de bancada. Y le voy a poner un ejemplo. Si es que el presidente de la República viola la Constitución, puede ser destituido. De hecho, le hicieron una acusación inconstitucional hace poco que varios parlamentarios votaron a favor, en forma bastante injusta, pero se la hicieron, existen los mecanismos. El exministro Chadwick fue destituido por no cumplir la Constitución. Yo me pregunto, Daniel, ¿por qué los parlamentarios no puede ocurrir lo mismo? Y yo creo que como Chile Vamos, debiéramos tener un mecanismo interno con constitucionalistas expertos, que no sean cuoteados políticamente, que sean realmente los mejores constitucionalistas. Y si es que hay parlamentarios de Chile Vamos que caen en el populismo, como ha caído desgraciadamente el senador Osandón, que ojalá no puedan ir a la reelección. Eso sería una decisión importante que podríamos tomar todos los partidos de Chile Vamos, pero claramente van a haber muchas presiones para que eso no ocurra. Porque finalmente va a primar la calculadora política más que, desgraciadamente, el respeto justamente a las instituciones. Para tenerlo absolutamente claro, senador, ¿usted cree que el senador Manuel José Osandón no debería ser presentado para la reelección por Chile Vamos? Yo creo que el senador Osandón y cualquier otro que está dispuesto a decir abiertamente que da lo mismo violar la Constitución, porque lo que importa son sus convicciones y que lo que importa es básicamente lo que él cree y no respetar la regla, yo creo que todo parlamentario, da lo mismo el nombre o el apellido, que cae en eso, no está cumpliendo sus funciones. Y yo esperaría, por lo menos voy a pedirlo dentro de Evópoli, el partido al cual pertenezco, que los parlamentarios de Evópoli que caigan en eso, obviamente no debieran ir a la reelección. Así de simple. Senador, expliquemos un poco, porque puede ser confuso esto para algunas personas. Lo que es inconstitucional en este caso no es el contenido del proyecto en sí. Lo que es inconstitucional, según ha decretado, por ejemplo, la mayoría de los senadores, es el hecho de que esto se presente por parte de los parlamentarios, siendo que considera gastos públicos, que según la Constitución solamente puede ser presentado o patrocinado por el presidente de la República. Por lo tanto, sacando el factor de quién está presentando el proyecto, el contenido del proyecto, ¿usted lo comparte y lo aprobaría si fuera promocionado o promovido por el presidente de la República? No solamente eso, Evópoli propuso una propuesta que va más lejos, Daniel, y que incluso incluye no solamente a las mamás con postnatal, sino que imagínense todas las mamás y papás hoy día en la pandemia que no tienen dónde dejar a sus hijos y que tienen 2 años.
o que tienen 3 años, que tienen exactamente la misma dificultad. Si por eso acá se ha tratado de decir, no, miren, los que están poniendo a los niños primero en la fila no cumplen, por favor, déjese de mentir, senador Rosandón. Sabe perfectamente que si hay alguien que ha venido trabajando, y no soy el único, son muchos, por los niños, somos nosotros. Entonces, y el mismo postnatal lo hizo este gobierno, en el gobierno anterior, el presidente Piñera. Entonces, aquí no se trata de ver quiénes son buenos, quiénes son malos. Se trata justamente de apoyar propuestas serias, como por ejemplo el acuerdo que se firmó el domingo pasado, que fue un acuerdo firmado con la oposición. El mismo colegio médico convocó a un grupo especialista de economistas de más de centro izquierda, que se juntaron con economistas más de centro derecha y otros independientes, hicieron una propuesta contundente de una hoja de ruta de 12.000 millones de dólares, que incluye la propuesta que le estoy diciendo y que obviamente tiene que pasar por el Congreso y que tiene que ser aprobada. Y que de hecho pedimos que ojalá se aprobara hoy día mismo. Si aquí no hay tiempo que perder. Algunos me decían por Twitter, oiga, es que estamos contra el tiempo. Bueno, de hecho le pedimos a la Presidenta del Senado que ojalá sesionáramos hoy día, mañana, el fin de semana, y que no perdiéramos ni un día más. Porque ¿senador? Las mamás de esos niños están esperando. Sí, senador, solo para aclarar, porque usted dice, ustedes han presentado otro proyecto que es más amplio, porque no solamente incluye a quienes podrían entrar en el postnatal, sino también a padres o madres de hijos algo mayores que eso. Pero son proyectos distintos, porque en el proyecto que presentan ustedes no se trata de extender el postnatal, sino que se trata de que uno de los padres pueda acogerse al seguro de desempleo. Evidentemente no es lo mismo que una persona tenga derecho al postnatal, con sueldo completo, a que tenga que acogerse al seguro de desempleo. Son dos beneficios diferentes. De hecho, no es solamente que se puedan acoger al beneficio del desempleo, tiene además el que no se pueden despedir y que la decisión es completamente unilateral. O sea, también incluye el fuero, que de hecho va mucho más allá, que no sea solamente el fuero maternal, sino que sea un fuero que se extiende a todos los papás que tienen hijos, cosa que tu empresa no te pueda despedir. Y efectivamente, el umbral al cual llega no es al umbral que tiene el día postnatal, que puede ser mucho mayor, tiene un umbral que se acota justamente a la focalización de los recursos en las familias que más lo necesitan. Ahora, los incluye a todos. La gracia que tiene es que no deja a nadie fuera. Pero el monto al cual tú accedes, efectivamente, está focalizado para las familias más vulnerables. Y por eso, senador, entendiendo, podemos hablar luego más en detalle del proyecto que están presentando ustedes, pero el proyecto propiamente de postnatal, ¿usted lo aprobaría si es que tuviera la firma del presidente de la República? Te insisto, Daniel, si es que ese fuese parte del acuerdo, de todas maneras, si aquí lo que votamos ayer no fue el proyecto postnatal, fue el proyecto de si es que era admisible o no. Y si es que el proyecto postnatal llegara al Congreso con la firma del presidente, por supuesto que sí. O sea, no se queda ninguna duda. La gracia que tiene lo que hizo el acuerdo, y de donde además encima la paradoja es que lo firmaron todos los sectores políticos, es que definiendo los 12.000 millones de dólares, acotaron dónde querían ponerlo. Y ese acuerdo político que lo firmaron los mismos actores del espectro político muy amplio, es lo que tenemos que cumplir. Si es que usted me dice, pero Felipe, si es que en ese acuerdo político o incluso en el futuro llegara el proyecto patrocinado por el gobierno, por supuesto que lo voy a votar a favor, ¿cómo lo voy a votar en contra? Si entonces, de hecho somos los patrocinantes, correcto. Hicimos entonces, el proyecto del postnatal de 6 meses en el gobierno anterior. Claro, por lo tanto la siguiente pregunta es, ¿por qué no lo firma el gobierno? ¿Por qué ustedes no le piden al gobierno como partidos oficialistas que promueva y que presente efectivamente este proyecto para que ustedes que están a favor del proyecto lo puedan votar a favor? Porque te acabo de explicar que la propuesta que hizo Evópolis es más amplia, es más contundente, y no deja fuera. En vez de 20.000 familias, incluye 800.000. Por lo tanto, tú tienes que elegir en la vida, Daniel. No puedes hacer todo. Tu pregunta es, si es que llegara ese proyecto, ¿lo votaría a favor? Por supuesto. Si la pregunta hacia mí es, ¿qué prefieres si tengo que elegir? Porque claramente los recursos son limitados. O sea, aquí los recursos no caen del cielo, Daniel. Uno tiene que elegir quién va primero en la fila. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué proyecto es mejor? Este, el que se acordó en el acuerdo transversal, o el otro, claramente me quedo con el que se aprobó en el acuerdo transversal. Si yo tuviese recursos limitados y efectivamente el gobierno pudiera financiar este, no te quepa ninguna duda que lo votaría a favor. ¿Y considera que son excluyentes? O sea, que el monto de recursos hace que haya que elegir entre un proyecto o el otro. No, por supuesto que los proyectos son complementarios, pero los recursos no son limitados. O sea, tú podrías tener los dos proyectos. La pregunta es, si es que los recursos son limitados, porque tenemos adultos mayores que efectivamente también necesitan llegar a fin de mes, porque tenemos que apoyar efectivamente a las familias que hoy día tienen que recibir 400.000 pesos una familia de 4, la pregunta es, ¿pongo esos recursos ahí o los pongo en otra parte? Y yo creo que el acuerdo que se logró es un acuerdo correcto, que permite focalizar los recursos donde más se necesitan, y si tuviéramos más recursos, obviamente que apoyaría no solamente este proyecto,
sino que además, por ejemplo, el internet en la Araucanía, para muchos niños que desgraciadamente no logran acceder, o el poder apoyar también para que tuviésemos acompañamiento de tutoriales mejores en los sectores más vulnerables de Chile, porque la educación en Chile, desgraciadamente, se está aumentando la brecha por aquellos lugares que tienen acceso a conectividad y aquellos que no tienen. En su cálculo, ¿cuánto le cuesta al Estado el proyecto de extensión del postnatal de emergencia y cuánto le cuesta al Estado este proyecto Niños a la Deriva que han presentado ustedes? El proyecto Niños a la Deriva va a costar del orden de 100 millones de dólares si tú incluyes a todas las personas que lo van a suscribir. El proyecto postnatal de emergencia, a pesar de que tiene una cobertura mucho menor en la cantidad de familias, son 20.000 familias, tiene un costo que es bastante similar. Y por lo mismo, el gobierno decidió, creo yo, acertadamente, priorizar el proyecto de ley, que además es compatible con el ingreso familiar de emergencia, que estamos esperando que se apruebe con mucha urgencia, este proyecto para que ojalá pueda entregarse a la brevedad posible. A su juicio, senador, la ley de suspensión de los cortes de servicios básicos, también aprobada por el Congreso, ¿es también inconstitucional? Efectivamente, pero tiene una diferencia, que afortunadamente en ese caso hay una coincidencia entre lo que están haciendo las compañías o lo que se le exigió, se le pidió, como usted quiera llamarlo, a las compañías y lo que dice el proyecto de ley. Por lo tanto, en este caso no tiene mucha implicancia práctica. Claro, pero por el tema de principios del que usted ponía mucha relevancia al principio de esta entrevista, en términos de no que los propios parlamentarios, digamos, no violaran la Constitución. Si en su opinión ese proyecto es inconstitucional, ¿puede el presidente promulgarlo o debería vetarlo de todas maneras? El presidente puede promulgarlo. Yo, de hecho, me voté exactamente igual en ambos proyectos, por la misma razón, defendiendo ese principio que usted me mencionaba. Ahora, el presidente, yo creo que puede ir al Tribunal Constitucional, es la postura que le dijo Evópoli, que creíamos que era la correcta. Sin embargo, lo cierto es que para mí más grave que si es que va o no va al Tribunal Constitucional, porque en la práctica las compañías se le está exigiendo, pidiendo o están haciendo exactamente eso, para mí lo más grave es que el presidente debiera pedirle a sus parlamentarios de Chile Vamos que respeten el juramento que hicieron. O sea, creo que el presidente también tiene una labor de poder llamar a ordenar la casa, de pedirle a los mismos partidos políticos de su coalición que sus parlamentarios, al menos los de su coalición, respeten las normas y no que le quiten el piso justamente a la Constitución que juraron respetar. Porque en la práctica es quitarle el piso también a su propio presidente. O sea, cuando un parlamentario vulnera las normas, lo que está haciendo es no respetando las facultades que le dio la Constitución a ellos y que sí se la dio al Ejecutivo. ¿Qué tanto complican las relaciones en Chile Vamos la repetición de este tipo de hechos y ahora esta polémica pública y bastante dura entre usted y uno de los líderes importantes de la Renovación Nacional como es el senador Osandón? No, yo me alegro que el senador Osandón haya sido el único. Por lo tanto, en el Senado por lo menos creo que todo el resto de los senadores de Chile Vamos actuó con bastante republicanismo. Y cuando he conversado con los jefes de bancada, en general hay mucho consenso. Por lo tanto, yo de verdad espero que dejemos atrás estos episodios de conflicto y que tengamos un mecanismo de gobernanza interna, porque, le insisto, aquí uno cuando empieza a cruzar las líneas rojas, y por eso mi llamado también al periodismo, ojalá que nos escandalicemos todos cuando alguien vulnere la Constitución, es justamente cuando se erosiona la democracia. Cuando en su minuto Chávez y otros que han ido erosionando la democracia en distintos países comenzaron a hacerlo también con supuestas buenas intenciones. Y yo creo que la gracia de una democracia, a diferencia de una dictadura, es que cada uno de los poderes del Estado tiene que tener un profundo respeto. Y yo sería el primero en si es que el presidente de la República, independiente de que sea de mi partido o de mi coalición, como el presidente Piñera, llega a decir que está dispuesto a violar la Constitución porque simplemente le parece a él que es lo correcto, yo voy a ser el primero en pedir que se inicie un proceso. Senador, le quería preguntar por otro tema. Usted aparece como uno de los exministros y exsubsecretarios del presidente Piñera firmantes de esta carta de apoyo al exministro Mañalich, que tiene palabras y frases bastante duras, por leer algunas. El esfuerzo y compromiso de Jaime no fue suficiente para satisfacer la furia incontenible que invade a muchos por destruir a sus adversarios políticos. Abundan los depredadores de los servidores públicos, expertos en la funa que no cesan hasta destruir a sus víctimas. ¿Usted comparte todas y cada una de las palabras de esa carta? Absolutamente, y creo que lo que vimos esta semana con la funa que le hicieron al mismo doctor París
cuando fue a visitar un hospital, habla de ese mundo intolerante que en lugar de respetar el ejercicio de los otros, cree que todo vale. Y más allá de que soy el primero que cree que se hicieron cosas muy positivas dentro del gobierno para enfrentar la pandemia, pero que también se cometieron errores, como por ejemplo haber llamado a la nueva normalidad, creo que el ministro Mañalich y actualmente el ministro París merecen todo nuestro respeto y en ningún caso la funa de la cual han sido parte, por muy buena parte también del mundo político. ¿Pero usted cree que el ministro Mañalich sale por eso? Porque en la carta no se habla de eventuales errores o de eventuales cambios de estrategia, sino solamente de esta odiosidad, de furia incontenible, de bullying despiadado. ¿Usted cree que es eso lo que provoca la salida del ministro? Yo creo que efectivamente eso lo terminó desgastando y claramente fue él el que pidió la renuncia, el renunciar. No fue alguien que se le pidió la renuncia. Por lo tanto, claramente cuando uno no genera un clima de entendimiento, de trabajo colectivo, finalmente lo que está haciendo es poner en riesgo también, obviamente, el buen funcionamiento de los ministros. Yo te insisto, acá no se trata de decir que no se han cometido ningún error. Yo creo que se cometieron muchos aciertos y que también se cometieron errores, pero lo que condena esa carta es el ambiente, el clima político de algunos que creen que todo vale con tal de hacerle daño al gobierno de turno. Y yo creo que hoy día, en esta crisis, debiéramos cambiar la palabra oposición por la palabra cooperación. Pero no es lógico que cuando al parecer se decide un cierto cambio de estrategia, hemos visto señales bastante distintas durante los últimos días, la persona que había llevado una estrategia que en algún momento tiene malos resultados, al menos en algunos indicadores, salga y sea reemplazada por otro. ¿No es parte eso de la normal evaluación de la gestión de las autoridades públicas, más en una crisis de las dimensiones que estamos viviendo? De hecho, parte del cambio de estrategia también fue manifestado por el mismo Jaime Mañalich en su minuto. Si no era una persona que no estaba dispuesta a evaluar la estrategia. Si lo único que dice esa carta es que en lugar de transformar la política en un lugar donde algunos lo que buscan es casi que el linchamiento público de algunos que no piensan igual o que son de otro color político, yo creo que lo más objetivo en esto es poder entender de que en materia de pandemia tengamos una mirada objetiva, donde vayamos aprendiendo el camino. O sea, aquí se han hecho muchos elementos positivos, testeo, el poder haber congelado efectivamente las clases en su minuto, el haber podido aumentar la capacidad de los ventiladores, el haber aumentado la trazabilidad, contratar a 800 personas. Muchas de esas cosas son positivas. Ahora, de que estamos viviendo un momento crítico y que hay que mejorar muchas cosas, por supuesto. Si lo que critica esa carta, como te digo, es la odiosidad de algunos, de que pareciera estar más preocupado de poder descalificar, de que poder permitir de que ese mismo ministro, que con su mejor intención está trabajando, pueda ir evolucionando, porque esta es una pandemia muy compleja. Ayer hablaba con un infectólogo y justamente me decía que creía que el ministro Mañalich había desempeñado una labor importante, que claramente el problema era muy grande y que iba evolucionando, tomando medidas cada vez más adecuadas. Pero lo que vimos de algunos era más que nada una campaña de desprestigio o de ataques personales, que eso es lo que hay que dejar a un lado. La crítica política a la estrategia es correcta, es positiva. De hecho, lo que ha hecho, si usted me pregunta a mí, el colegio médico en general, me parece bastante acertado el tono. Distinto es las críticas personales que han caído algunos y que lo que buscan pareciera no es mejorar el sistema, sino que simplemente descalificar. ¿Usted haría, por lo tanto, la diferencia entre, por ejemplo, el liderazgo de Isquia Siches en el colegio médico del liderazgo de algunos líderes de la oposición? Por supuesto, yo creo que la crítica sanitaria es muy positiva. Vivimos en democracia y acá sería el peor de los ciegos no estar abierto a aquella. Más aún, si usted escucha a Eduardo Engel, de Espacio Público, el nivel de entrevistas que da, el nivel de crítica que da es muy positiva. Y de hecho, él mismo dijo, Eduardo Engel, una semana antes que se fuera el ministro Mañalich, que agradecía que el ministro Mañalich recogía la crítica y tomaba decisiones nuevas en base a la crítica. Eso hace un buen ministro. Lo que no es correcto es cuando uno simplemente cae, por ejemplo, en lo que está haciendo el senador Navarro, que sin haber colaborado con ni una propuesta, con ninguna idea, busca simplemente hacer de esto una guerrilla política. Senador Felipe Kast, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Gracias.